¿Esto? ¿Cuándo has dibujado esto? ¿Ahora? Hace ya tiempo. Oh, jo, no, y no me lo enseñas hasta ahora como el espía. Venga, a ver, sigue, sigue. Pasa, ¿y esta quién es? Esta soy yo mirando las ¡Ay! medusas. Suba, quieta, quieta. Oye, ojo, estás buceando con las medusas. Sí. ¿Y no te daba miedo que te No, picaran? no, es que en mi imaginación las medusas no pican. Ah, bueno, son tus amigas. ¿Cómo puedes entrar en el mundo de Amaya? Pues yo creo que hablando de sus aficiones, porque para eso son bastante rígidos en ese aspecto, ¿eh? Ellos, aquello que les gusta al 500%. Entonces Amaya es muy buena en una serie de trabajos, es muy buena. Su cociente estado intelectual está por encima de lo normal. Para mí, lo más fácil del mundo es levantarme y hacer lo que me gusta, por supuesto, o sea, los cómics. Y lo más difícil para mí es ir sola a los sitios nuevos, por ejemplo. Desde como no llegue o algún problema o algo. ¿Qué te gusta más, Amaya, las medusas o las cosas del espacio? Las dos. Pues si tuvieses que elegir. ¿Y si tuvieran medusas en el espacio? Entonces... Pues es la primera vez que viene a visitarme mi hermana a Barcelona. Sé que vamos a estar bien y lo vamos a pasar bien y ella lo va a disfrutar, pero para mí es un poco un momento de nervio. Porque mi hermana a veces es un poco difícil de controlar. Si se encuentra en algún momento complicado, que no entienda o hay algo que no le guste o que no pueda aguantar, como puede ser, yo qué sé, que haga calor por la noche o no sé, sé que puede ser complicado. Yo no tengo barba. Hombre, que sí, sí que tiene. Has hecho mucho mejor el pelo a vosotras dos que a mí, ¿eh? Ella es Yo la no más tengo barba. risueña, ¿eh? Pues ¿cuánto habrás tardado en dibujarlo? ¿Unos minutos? ¿Unos pocos minutos? Es que yo normalmente soy súper rápida dibujando. Me gusta. No sé si mi hermana podría vivir sola. Me gustaría pensar que sí. Pero sé que en algún momento tendrá que vivir sola, pero Suba, ¿qué vienes a decirnos hola por la mañana? Oye, Amaya, ¿y qué tal vienen allí, no? En Barcelona, que no me has contado nada, guapa, no sé cuándo me vas a contar. Hemos girado en medusa en el acuario. Guay, ¿qué medusas había? Pues muchas especies, incluso me dejan tocarlas y darles de comer. Amaya, por Era favor. una mañana inolvidable. Pienso cuando dibujo. No pienso, siento.